Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Estamos comenzando ya una nueva edición de nuestro programa. Hoy miércoles hablamos de ecología de la comunicación y si usted sigue nuestro programa sabrá que durante todo este mes hablamos de violencia. Violencia en los distintos estamentos. Hablamos de la violencia en la pareja, hablamos de la violencia en la adolescencia y hoy vamos a hablar, perdón, de la violencia en los más chiquititos, en los más pequeños de la casa. Pero también vamos a hablar acerca de la importancia de establecer pautas a la hora de la alimentación y qué les dejamos a los niños cuando nosotros hacemos esto. ¿Se queda con nosotros? Comenzamos el programa, lo hacemos de esta manera, con la actualidad, como siempre. Planeábamos con Walter comenzar a hacer el parque industrial de Bellavista, que era realmente un anhelo importante para los bellavistenses, así que un gusto comenzar a trabajar en este nuevo proyecto que nos estamos encarando, luego de terminar un proyecto que era fundamental, central para Bellavista, que eran los desagües. Bueno, en el ámbito rural también, anuncios importantes, todo lo que se sigue con la línea de trabajo que tiene que ver con la producción, ¿no? Sí, venimos buscando mucho los caminos rurales, que sabemos que son centrales, fundamentales luego de la lluvia, pero sobre todo inversión en producción, porque esto es lo que hace tener una mejor conectividad. También es posible llegar a los centros de salud, a las escuelas cuando hay tiempo malo, así que bueno, invirtiendo mucho y sobre todo pensando en nuevos proyectos que tengan que ver para la generación de nuevos puestos de trabajo. Sabemos que Bellavista es una de las ciudades más pujantes de Corrientes, así que nosotros vamos a estar acompañándola porque cada vez que Bellavista está mejor, a nosotros nos alegra mucho. Mucho trabajo, mucha agenda en el ámbito nacional también, reuniones constantes. Obviamente todo tiene que ver con lo que es Corrientes y la posibilidad de más obras, ¿no? Sí, exactamente, que es lo que nosotros venimos trabajando con el presidente de la Nación. Estamos próximos a comenzar a construir 1.300 viviendas, pero aparte tenemos emprendimientos privados. Uno de los emprendimientos que estamos viendo si podemos apuntalar es la construcción de 500 viviendas en Bellavista, que hay un inversor privado que lo quiere hacer, financiado por el Banco de la Nación Argentina, a ver si podemos apalancar también con nuestras instituciones crediticias. Así que hay mucho, pero para trabajar hay mucho por delante y nosotros creemos que tenemos que asumir este nuevo desafío para lograr el desarrollo de los correntinos. Gobernador, ¿cuál es su impresión en el momento económico también, en todo lo que significa esta realidad y cómo ve a Corrientes inmersa en esta situación, ¿no? Mire, la recaudación de Corrientes ha crecido y ha crecido bastante, aproximadamente un 45%, así que el panorama para nosotros financieramente es de solidez y vamos a seguir acompañando, por supuesto, aquellos sectores que van necesitando de acuerdo a estos cambios que tenemos hasta el reacomodamiento económico del país. En el 2015 nosotros estuvimos muy próximos a tener una crisis como la que teníamos en el 2001. Seguramente las consecuencias de ese malestar económico se pueden llegar a sentir, pero soy optimista y creo que la Argentina va a seguir creciendo conforme nosotros vemos la recaudación que tenemos. Pero hay que apostar al desarrollo y al crecimiento del país y de la provincia. Gobernador, usted en las reuniones de cuestiones que tienen que ver con parques industriales y demás, ¿para Bellavista también está previsto esto? Sí, es lo que anunciamos hoy acá en este momento, una inversión de 20 millones de pesos para la compra de 36 hectáreas para la reubicación de algunas industrias que quedaron dentro de la localidad y que podemos tener un mayor orden geográfico de todo este tipo de industria. Pero hay que invertir, hay que salir a apostar a que se instalen nuevas industrias en Bellavista. Intendente Walter Chávez, bueno, celebrando un aniversario más de su localidad con la presencia del gobernador y con anuncios importantes. Así es, bueno, la verdad que sorprendido por el anuncio en particular, si bien siempre destacamos el acompañamiento del gobierno de la provincia en esta oportunidad, un proyecto que lo venimos trabajando desde el primer año, desde el primer periodo de gestión, que es poder contar con un predio para hacer nuestro tan anhelado parque industrial. El predio consiste en 37 hectáreas acá en un lugar muy cercano a la zona urbana que va a permitir el desarrollo de las vastas industrias que tenemos y que el desarrollo urbano ha hecho que queden dentro de lo que es el ejido urbano, así que es un desafío poder trabajar en este aspecto y la verdad que ha sido la noticia más importante en este día especial. El gobernador recién dijo que Bellavista era uno de los lugares más productivos de la provincia. ¿Piensa que este era uno de los eslabones que faltaban?
Es así, en realidad tenemos una muy rica producción y variedad de producción específicamente, si bien por ahí el citro es la que se destaca y la industrialización también ha ido por ese sector, pero no olvidemos que también contamos con una empresa textil, una empresa que trabaja la pulpa de la frutilla, es decir, no es solo los cítricos, el arándano también ha crecido mucho en estos últimos tiempos, así que eso nos convierte en un departamento expectante a lo que es en cuanto a la producción y la posibilidad en este sentido de poder acompañar con esta importante obra de infraestructura. También con grandes obras que se están llevando a cabo en la ciudad, como las obras de desagües pluviales, ¿en qué estado se encuentran estas? Bueno, es la obra principal hasta este momento que venimos ejecutando y que estamos próximos a culminar, estamos en un 95%, en 2 meses más la obra se estaría culminando, bueno, es la obra de infraestructura necesaria para que también la comunidad se siga desarrollando. En materia educativa también se vienen anuncios, ya sabe de qué se trata o se van a estudiar o se van a estudiar algunos pedidos. Bueno, en materia educativa tenemos dos instituciones, hoy le comentaba al señor gobernador, dos instituciones primarias próximas a culminarse, un SUM en un colegio secundario también, así que las obras de infraestructura se han venido dando a lo largo de estos años y que ya estamos, este año va a ser un año lleno de realizaciones efectivas en materia de infraestructura, también en el sector educativo. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Más protección, más beneficios, más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M, estás protegido, estás feliz. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil.
Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresá a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flechabús. Desde chiquitos nos enseñaron que hay un tiempo para cada cosa y cada cosa a su lugar. Pero ahora, ¿cómo repercute cuando nosotros no le damos el tiempo necesario, por ejemplo, a las comidas, al desayuno, al descanso? La semana pasada hablábamos con Lucía acerca del sueño reparador. Hoy hablamos de la importancia de la alimentación. ¿Cómo estamos, Lucía? Bienvenida. Hola, como siempre, Miriam. Un placer. Hola, Miriam. Sí, muy contenta de estar acá. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre no dejando de lado la alimentación saludable, sino el tiempo de las comidas. Tanto, bueno, desde nuestros ancestros vienen el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Cómo respetar esos tiempos y el momento de la comida y de la cocinar, digamos, del tiempo de los olores, de las mezclas y todo eso repercute, digamos, en el desarrollo de los niños. ¿Cómo? O sea, ¿cómo se van a preguntar las personas en su casa? Nosotros nos acordamos siempre de los olores o vienen a nuestra memoria, digamos, como hacía el café con leche la abuela, las tortas. O las milanesas de mamá, eso, por ejemplo. Las papas fritas. Bueno, a todos siempre nos trae un recuerdo y tiene que ver con nuestras emociones. Eso va quedando incorporado en la memoria del niño futuro adulto. Hacer, digamos, los tiempos de las comidas es importante porque al organizarse el niño también está delimitado o acotado, digamos, de que hay un tiempo para comer, un tiempo para jugar, un tiempo para dormir, que el chico no tiene incorporado, digamos. Nosotros vamos marcando esas pautas. Sí, porque nos tenemos que acordar cuando éramos bebés, digamos, nosotros llorábamos y nuestra mamá nos daba... nos daba la teta. La teta, sí. Bueno, no, ahora ya vamos creciendo y tenemos que sentarnos en una mesa e incorporar hábitos. Perfecto. ¿Sí? Esos hábitos que son reglas sociales, porque no nos vamos a ir a un comedor o a un restaurante y nos vamos a sentar en el suelo, por ejemplo. Eso está delimitado, digamos, por la sociedad en que vivimos. Por eso es importante, digamos, que los papás se sienten con los chicos a comer, que hagan las comidas. Que les enseñen cómo son las pautas de regla de etiqueta, por ejemplo, o sociales. O sociales, sí, el plato, la cuchara, el tenedor y todo eso. ¿En qué incide, digamos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Que si, por ejemplo, yo voy a la escuela, a la siesta y no almorcé,
voy a tener hambre. Es como que vos estás haciendo dieta y tenés que grabar todo el día. No, no puedo. Olvídate. Por eso, claro. Imagínate lo que es un chico que va a estar en el asiento moviéndose todo el tiempo, pegando a los compañeros, interrumpiendo la clase. No se va a poder concentrar, o sea, no va a poder adquirir ese conocimiento que se está dando en el aula. No, esto no es una pauta, digamos, para solo los que van al jardín, sino para todos los niveles. Ahora, Lucy, algo que se está dando en nuestro tiempo es que todo el mundo tiene muy poco tiempo. Entonces las comidas son más rápidas o se come de vianda y muchas veces hasta inclusive hemos visto gente que no puede ni siquiera sentarse a comer. Eso ya a los chicos les va quedando como una marca en cuanto a las pautas sociales y a su estructura de vida. ¿Es así? Y, o sea, vos vas viendo de que esto ya no es un problema de la casa nomás o de la escuela. Es un problema social, digamos. Estamos todo el tiempo viendo que van en el colectivo comiendo comidas que no son saludables, no son sanas. Es más, hay gente que te dice, por fin una comida de la casa, digamos, porque se pasó comiendo de rotisería. Ahí se vuelve a hacer hincapié de cocinar en la casa, de hacer las mezclas, de ver de que un polvito que se le pone agua caliente y agua fría se hace gelatina. Todo ese proceso el chico no tiene incorporado en la en la mente, no tiene incorporado. Entonces, qué bueno es enseñarle todas esas cosas, que después hay un producto final, digamos, que tenemos que pasar por un proceso para un producto final. O sea, volvemos a reivindicar lo que nuestras abuelas, bisabuelas hacían, digamos, con sus propios hijos, que se pasaban la receta, que era un secreto familiar y que estaba escrito en algún lado y que lo leían. O sea, ahí vos estás dando lectura, matemática, historia, un bagaje cultural, o sea, todo un contenido transversal, que dirían los docentes, sí, con una receta de la abuela, por ejemplo, ¿viste? O sea, lo importante de que todo el mundo se juntaba, que traía de la granja los huevos, la leche venía de Don Ramón, que tenía su vaca, y todo eso, digamos, reunía una historia, digamos, de los ancestros, reunía una historia ancestral que tenía que ver con algo emocional y que también daba sus frutos en lo cognitivo, y se seguía enseñando. Y qué bueno eso, digamos, porque como hacía Miriam los chipanos, hace María la pasta frola o lo que sea. O digamos, el sabor del desayuno. Sí. El sabor del mate cocido con leche de mamá o el chocolate con leche, lo que sea. Pero eso te queda como un recuerdo, y también como un recuerdo emocional, ¿no? Sí, que te marca en tu vida como adulto y de lo que vos vas a dejar después a tus hijos. Y si no tenés hijos, a tus sobrinos. Si no tenés sobrinos, tenés siempre algo para dar, digamos, en algún lugar, como ser social, te desarrollás, digamos, y vas dejando. O sea, niños que vayan desayunados, almorzados, que puedan tener ese tiempo. Ya sé que todo el mundo está apurado, pero que podamos compartir esos momentos en familia, marcan su desarrollo intelectual también. Sí, sí, sí. Y la adquisición de todo el conocimiento, hasta para escribir adentro del renglón, tiene que ver que duerma bien, que coma bien, que esté contenido, que tenga afecto, que esté desarrollado en esto de la frustración, digamos, la tolerancia. Todo eso marca, digamos, después lo que va volcado en el cuaderno, en la hoja, en la calculadora y en todo eso, que capaz al adulto no le importa si el chico se siente querido, pero sí le importa que le vaya bien en la escuela. Bueno, vos querés que te vaya bien en la escuela, tenés hacerlo que hacerlo sentir importante. Sí. ¿Qué te gustaría decirles a los padres? Y que volvamos a nuestras raíces otra vez. Todo el tiempo marco eso, porque por algo nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros ancestros hacían lo que hacían. Tenían, capaz no tenían la palabra conceptual como para reivindicar, pero sí con el afecto fueron construyendo todo lo que tenemos ahora.
Como siempre, un placer. Gracias, Lucía. De nada. Me voy a la pausa, vuelvo enseguida a la vuelta. Estamos dialogando con Marta y Pepe. Hoy hablamos, precisamente, vamos a seguir con el tema de los niños y esta vez hablamos de la violencia en los más pequeños. No se vayan, ya regresamos. Con la nueva promo de Tarawí, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarawí. Porque con Tarawí, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantené las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco.
Y si usted sigue nuestro programa, sabrá que los miércoles nosotros hablamos acerca de pautas para vivir mejor desde el punto de vista psicológico. Y que todo este mes estamos desarrollando el tema de la violencia. Ya hablamos de la violencia en la pareja, hablamos de la violencia en la adolescencia. Hoy vamos a hablar de la violencia en los más chicos. Díganme si por ahí no vemos conductas de pequeños que lastiman a su mascota o se golpean entre ellos, o incluso niños muy pequeños que golpean y pelean con sus padres de una manera que vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, ¿qué nos pasa con ese tema? Yo se lo pregunto a la especialista, la doctora Marta Chemes. Hola Marta, ¿cómo estamos? Pero buenas noches, estamos, Miriam. Nos pusimos de acuerdo para vestirnos. Sí, hoy, de verdad. Hemos venido en sinfonía de colores. Totalmente. Buenas noches, amigos. Acá estamos para venir a contar cómo sucede la evolución en la vida de las personas y cómo nosotros podemos detectar el proceso de crecimiento y desde ahí entender las cosas que suceden en cada etapa y de qué manera podemos responsabilizarnos para acompañar a crecer. Perfecto. Te voy a contar una cosa que te va a dar mucha gracia. Los chicos a los 5 años hacen su primera adolescencia. Ya a los 5 años. Más. Ya a los 5 años. Porque es la etapa de la vida en la cual el aprendizaje de su lenguaje, la definición y el reconocimiento de su individualidad le van llevando a estar todo el tiempo intentando diferenciarse. ¿Cómo aparece expresado en sus conductas esto? A través de decir, yo no me voy al jardín, no me quiero ir al jardín. O le decís, pasame eso, así me sentí ahorita. Ajá, el que te obedece, ¿no? El que te dice, yo no tengo ganas. Ay, Dios santo. Lo que pasa es que también, claro, esto es un código en el cual el chico está emitiendo un mensaje, señora, señor. Y el mensaje es, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde me sostengo para poder crecer? Ya desde los 5 años. A los 5 años. Porque el referente vital para la vida son los padres. Entonces, hay papás que por ahí son muy inocentes o muy jovencitos o no se han planteado este tema de la responsabilidad y que asumen su paternidad o su maternidad más desde un lugar lúdico, inocentemente lúdico. Entonces, por ejemplo, permiten que sus hijos les peguen. Y hasta se ríen porque creen que es una morisqueta. ¡No! No es una morisqueta. Es un pedido desesperado de contención. Los chicos crecen bien cuando sienten que tienen contención, autoridad, apoyo, igual que en la adolescencia. Por eso llamamos, entre comillas, claro, la primera adolescencia a las petites rebeliones con las que nos invitan a comenzar esta etapa de los jardines que sucede a los 5 años. Yo hoy no me voy al jardín. Sí. Ay, no me encanta. No me pongo nunca en mi vida ese pantalón. Estoy hablando de mi hijo Sebastián, que hoy tiene más de 40. Años. Nunca en mi vida me pongo ese pantalón. Mi amor. ¿Qué? Yo lo alzo y le doy un beso. ¿Pero qué hace? Claro. Si le alzo y le doy un beso, estoy tratándolo como un juguete, no como una persona. Ay, perdón. Bueno, yo le doy un beso. Es verdad, es verdad. Es el lugar a donde perdemos todos. Tengo ternura, me da ternura. Bueno, ese es el lugar a donde todos perdemos. A donde la ternura no nos permite responsabilizarnos. ¿Y cómo hacemos? Y cuando el nene dice eso, es el momento de decirle, ojo, ¿eh? Cuando a mí me pasaba, yo metía la pata y me equivocaba, igual que vos. Me hacía pis con la ternura, claro. Después, cuando la vida me fue enseñando despacito, me di cuenta que lo que hacía falta era decirle, qué horrible que un chico se vaya al jardín en calzoncillos. Claro. No, yo quiero otro pantalón. No, el pantalón de hoy es este. Eso se llama norma. Entonces el chico, cuando recibe eso de que el pantalón de hoy es esto, hace,
porque descubre que tiene un muro de contención, que se apoya y ya está. Yo tengo una infinita cantidad de anécdotas. Mire, podríamos hacer una ristra de programas en los cuales yo podría contar mis conversaciones con mis tres hijos, a donde se unían y mezclaban dos situaciones. Mamá jovencita, pero además de eso, profesional jovencita, con gran acopio de información intelectual y cero de experiencia. Claro. Entonces uno cree que el contenido académico lo transfiere a los hijos y le sale perfecto. Olvídate. Nunca la pegué. Nunca Olvídate. La pegué. No. Esto es muy importante. Entender que los chicos, a lo largo de toda la etapa de la vida en la cual están creciendo, estoy hablando de la infancia, estoy hablando de la pubertad, estoy hablando de la adolescencia, de todo el tránsito de la infancia hasta la adultez, donde todo el tiempo, el lugar y la responsabilidad de tener padre y madre es un imponderable del cual no se puede prescindir. Si no hay papá o no hay mamá, tendrán que haber o padrinos, o abuelos, o maestros, o tíos, pero tienen que haber autoridades adultas que permitan la contención para el crecimiento. Si no, los chicos se desbordan de angustia y no saben qué pitos hacer. Entonces, cuando le pegan a un papá, le están pidiendo que le pongan límites, pero no límites que sean violentos, límites que tienen que ver con acá estoy yo para acompañarte a crecer. El metamensaje es este: acá estoy yo representando al mundo adulto para acompañarte a crecer. En el lenguaje o en el gesto, uno pone absolutamente todo, absolutamente todo. Y esto es importantísimo, lo que decía nuestra querida especialista en nivel inicial respecto del sueño y lo terapéutico del sueño, es absolutamente importante. Y yo voy a decir una cosa más dolorosa que lo que estaba contando Lucía. Voy a decir que existen papás y mamás que mandan en remis a chiquitos de 5 años al jardín. No existe eso. En el peor de los casos, de ser así, porque no existe ninguna otra posibilidad, tiene que haber un montón de explicaciones al niño para que el chico comprenda que es una situación especial donde mamá o papá se desprenden de esa responsabilidad por el imposible compromiso que genera el trabajo. Y porque no hay un abuelo cerca, o un tío cerca, o un padrino cerca, que en general para que no haya nada cerca es bastante difícil, aunque sea una nana. Una nana le llamo yo a una chica que ayuda a crecer en casa o que ayuda a limpiar en casa y que es una persona mucho más importante que un remisero. Perdónenme los remiseros, yo estoy de acuerdo con todos, pero por favor, pongamos de nuevo las cosas en su lugar. Sí. Es necesario que no perdamos los roles. Los chicos a los 5 años, a los 6 años, en toda la etapa de la primera infancia, están desarrollando sus primeras normas de conducta de comunicación social. Entonces necesitan tener sentido de valores, sentidos de establishment. Tienen que saber quién es el adulto y quién es el chico, quién es el que manda, el que contiene, el que se responsabiliza y cuáles son las normas con las cuales nos manejamos. Entonces no hay violencia. Porque el chico cuando se violenta a esa edad, lo único que está haciendo es llamar la atención o expresando una tremenda frustración que tiene encima, pidiendo por favor que se ocupen de él. Esa es la verdad. No estoy hablando de patologías. Siempre es bueno, todos los jardines cuentan con un equipo de especialistas en psicopedagogía que pueden hacer de generadores de
vamos a llamarle diagnósticos de descarte. O sea, si es que existe algún problema del orden neurológico o existe algún problema emocional que es necesario que sea tratado por un especialista, el gabinete psicopedagógico, que es una obligación en toda institución de nivel inicial, está para eso, para diferenciar. Pero por favor, la escuela de padres es la que nosotros estamos acá, en Buenas Noches, tratando de reformular y reconstituir. Los papás no deben desprenderse de sus responsabilidades, porque sus responsabilidades son agua y comida para sus hijos. Agua y comida para sus hijos. Las normas, las conductas, la manera en que uno está formando los códigos y los valores tienen la mayor incidencia en los primeros 6 años de vida. Es muy fuerte. Es un periodo en el cual se organizan a nivel neurocerebral lo que nosotros llamamos los engramas. Los engramas son como fotitos que se organizan adentro de la cabecita y del emocional de cada chico y que tienen mensajes claros. Esto se hace, esto no se hace, esto corresponde, esto no corresponde, esto se cuida, esto no se cuida, esto se respeta. Entonces, pasito a paso, el chico va sintiendo que su eje personal tiene un espacio bien acotado para crecer. Entonces, no podemos nosotros legalizar situaciones violentas en un jardín. De ninguna manera. Estoy hablando de jardín, estoy hablando de primeros años de la escuela primaria. Estoy hablando de la etapa en la cual los chicos tienen que aprender claramente cuál es el modo de tratarse con el otro. Pero como ellos no tuvieron todavía experiencias previas de socialización, porque en realidad la primera experiencia de socialización es el jardín, es el momento para darle normas. Así como enseñaba Lucía acerca del sueño, así es necesario enseñar acerca del trato con los compañeritos, del trato con los maestros, el trato con los juguetes. ¿De qué manera se cuidan los juguetes? Porque existen juguetes que son para desarmar. No es lo mismo desarmar un juguete para investigar, lo cual les ayuda a crecer de una manera maravillosa, porque lo que hace es trabajar todos los contenidos de su inteligencia emocional. Sino que hay chicos que de repente cazan un peluche y lo descuartizan. Ese es otro mensaje. Eso es muy jorobado. Eso necesita, como bien dices, es otro mensaje. Ese chico está necesitando que se le pongan límites y que se le enseñe qué es lo destruible y qué no es destruible. Esto es muy importante. De modo que estamos hablando de la organización del primer sistema de vacunación contra la violencia. Ni más ni menos. Ahora, para darle una caricia a todos los padres que seguramente ahora se están replanteando, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro, me queda una frase que vos la dijiste y que realmente es certera en su totalidad. Uno se recibe de madre y es la única carrera donde te entregan primero el diploma y después empezás a cursarla. A cursarla, exactamente. Es verdad, es verdad. Y así vamos por la vida de aplazo en aplazo. El problema es que los aplazos, y esto escúchenmelo muy bien, todos los errores de una mamá o de un papá, todos los errores son reparables. Bien. Todos los errores de papá o de mamá son reparables, pero solamente se reparan cuando papá o mamá se pueden hacer cargo de ello.
Me siento delante de mi hijo de 4 años y le digo, ¿sabes una cosa? Yo tomaba como una gracia que vos me pegaras o le pegaras a tu mamá o a tu papá. ¿Y sabes qué? Mamita se equivocó o papá se equivocó. No está bien lo que estábamos diciéndote. Te estábamos permitiendo que vos no te dieras cuenta de que a papá y a mamá no le hace bien que les pegues. Y a vos tampoco te hace bien, porque no es una manera de comunicarse pegar. En todo caso, ¿qué te parece si me regalás una caricia? O si tenés mucha fuerza, regálame un abrazo. Pero no me pegues. Entonces yo le estoy enseñando a canalizar su energía con una normativa social que es coherente, previo a haberle explicado que no lo hice antes porque no sabía. Desactivas el mecanismo. Y tengan en cuenta una cosa. Cuando los chicos no entienden la letra, no importa. Entienden la música. Es así. Puede ser que yo le diga un montón de cosas que ellos no entiendan, pero no van a entender la letra, la energía y el contenido emocional que yo le estoy transmitiendo. Lo entiendo. Eso lo captan, eso lo reciben. Marta, como siempre, es un placer y nos dejás con un montón de signitos y pensando, a mí me pasa esto y seguramente que a usted en su casa lo mismo, ¿no? Tanto por mejorar. Yo confío con todo mi corazón que así sea, porque espero que cada una de estas cosas en realidad es la ilusión con la que venimos. Pepe y yo venimos con esa ilusión, dejarles a ustedes un montón de semillitas y que cada uno arme un hermoso jardín. Si la gente se quiere comunicar contigo, ejendu@hotmail.com, el teléfono celular 3794-350933 y nuestros libros, como siempre, en Librería Corrientes o en la Librería Las Cañitas, para acompañarlos a ustedes a charlar. Muchas gracias, Marta. ¿Me permitís? Sí, por favor. Quiero contarles que en la segunda edición de Hormonas versus Neuronas van a encontrar en las últimas páginas un capitulito que se llama Bonus Track. Son hojitas para cortar y enmarcarlas, porque tienen que ver con propuestas para armar los hábitos de familia o los hábitos de vida. Véanlo, por ahí les gusta. Buenas noches. Gracias, Marta. Al contrario, a ti, gracias. Me voy a la pausa, ya llega. Vamos a seguir charlando sobre este tema con el licenciado Pérez Bamonde. No se vaya, ya regresamos. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. Thank you.
Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países, 21 provincias, 5 millones de pasajeros, 130.000 servicios, 79 millones de kilómetros recorridos al año, 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad. Encuentro comodidad. Y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado. Del lado de mi familia. Más protección, más beneficios, más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conoce la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M, estás protegido, estás feliz. Y mucho que analizar, ¿no? Hoy estábamos hablando con Marta acerca de los niños muy pequeños y su estado de violencia y qué nos están queriendo decir, ¿no? Y eso me trajo también a la memoria, y la compartíamos recién fuera de cámara, acerca del hijo de una amiga muy querida que yo tengo, que decía en un seminario, como enseñando él, que cuando no lo escuchan, él decía, dompan, porque no pronunciaba la R, dompan todo, porque era su forma de expresarse. Ahora, ¿cuánto nos enseñan los niños y cómo tenemos que estar tan atentos a ver qué nos están queriendo decir, ¿no, Pepe? Sí. Vuelvo a plantear que afortunadamente el sistema educativo está pegando un importante giro. No tanto inyectarles conocimiento a los niños, a los hijos, como si fueran chorizos, sino ir apoyando, ayudando a que salga lo mejor, lo original de cada uno. Esto no es magia, desde luego, pero el que la educación esté pegando este giro vale mucho. Hoy se habla mucho de las inteligencias múltiples, de la inteligencia emocional. Claro. O sea, eso mismo que yo escuchaba hace un ratito, que los niños puede que no entiendan la letra, pero la música, la energía, les llega de todas formas, son los más perceptibles a ello, más que los adultos. Por eso es la gran responsabilidad que tenemos los adultos, claro, también, que estamos comunicando. Ahora, yo quería hacer un pequeñito inciso en que, así como la violencia, la agresividad en los adultos,
e incluso también en los adolescentes, en los jóvenes y adolescentes, tiene un matiz muy concreto en la infancia. En la infancia la agresividad, la violencia, está más unida a la frustración. Y a mí esto sí que me gustaría decirlo para los padres, porque si a los hijos no les enseñamos la necesidad de la... Las cosas no llegan mágicamente, no llegan en la inmediatez, sino que toman su tiempo. Un vaso de agua, ya, ya. Tengo hambre, ya, quiero ya. Todo ya. Entonces, cuando la tolerancia a la frustración es mínima, estamos proporcionalmente más propensos a la violencia que cuando la tolerancia a la frustración la tenemos por lo menos un poco más colocada. ¿Y cómo hacemos para enseñar eso? Porque vivimos en un mundo exitista, o sea, todo lo queremos ya, queremos alcanzar los logros ya, y los padres en su afán de que el niño no pase, porque la primera frase que se me viene a la mente en este momento es que no pase las necesidades que yo pasé cuando era chico. ¿Cuántos lo habrán repetido en nombre de traerle todo? Qué gran trampa. Claro. ¿Cómo lo explicamos a esto? Y hoy la realidad económica también nos ayuda, en general, tanto en la clase media como en la clase más necesitada, a que eso mismo, lo mágico no viene, porque sí. Entonces, hoy no podemos. Vamos a esperar a la próxima semana, vamos a esperar al próximo mes, porque no da más. No tenemos, no podemos. O sea, los papás tienen que hablar de los límites reales que tienen, no del papá rey mago o de la mamá reina maga que saca de la chistera siempre una posibilidad de que lo inmediato aparezca, como si fuera un arte de magia, por arte de magia. Arte de magia. Y no tiene por qué ser así. Es cierto, se establecen ya desde la infancia, se van estableciendo pautas de conducta, pautas que también van ayudando a que esa tolerancia a la frustración aparezca. Aparece un hermanito, aparece una hermanita, que luego pueden tener una cara de alegría los hermanitos, las hermanitas mayores, increíble, pero ¿sabes qué? La frustración de fondo que tienen de que ese mocoso, mocosa haya venido a desplazarme de mi trono, y nunca se la voy a perdonar. Para completar, los adultos dicen, ay, te dejaron bajo la cama, lo dejaron bajo la cama, y te vienen y te cargan encima. Sí, sí, sí. No, eso no puede ser. Sí, mira cómo lo quiere, mira cómo, ay, qué hermano más lindo. Uno tiene que ir tragando, hermano más lindo. ¿Por qué no nos ponemos en su lugar? O no recordamos lo que nosotros, sobre todo los que no hemos sido ni primeros ni últimos. Los que hemos quedado en el medio, en el jamón de sándwich. No, yo soy hija mayor, así que me tocó. Pero sí, es cierto. Entonces, ahora, ¿cómo les enseñamos para que eso no se transforme en frustración o violencia? Acomodando las cosas a la realidad. Necesito una libreta, porque esta ya no me gusta. Espera, a ver si podemos. Cuando el niño está en contacto con que las cosas, para adquirirlas, hace falta dinero, y el dinero tiene sus límites, no es incondicional. Entonces, ya en ese sentido de lógica tan elemental, ellos aprenden y ellas aprenden a que hay un tiempo. Pero, es necesario enseñarlo en esa etapa. Pero la tolerancia a la frustración hay que entrenarla, hay que enseñarla. Si no, no es lo mismo, y de hecho lo saben las maestras jardineras y los maestros, que un niño, una niña, hijo único, hija única, que todo lo tiene a la voz de ya, y cuatro pajes detrás esperándole para ver lo que pide, a que tenga tres, cuatro hermanos y donde hay que esperar vez.
¡Quiero yo primero! Espérate un poquito. Medio minuto. Hoy le toca a tu hermano, que es más pequeño que tú. Pero no importa. O mayor que tú. No importa. Estamos enseñando todo. Entonces, ese lugar de socialización, que también sucede en el jardín, va haciendo que los chicos vayan educándose, vayan madurando de a poquito en la tolerancia a la frustración. Perfecto. ¿Qué te gustaría decirle a mamá, papá, abuelos y tíos? En vez de desesperaros respecto a que piden demasiado o todo lo mucho que le tenéis que dar a vuestros hijos porque vosotros no lo tuvisteis, sabed que eso no es lo mejor para ellos. No es el gran juguete, el último modelo, lo que le va a ayudar a este niño, a esta niña, a este hijo, hija vuestro. Va a ser lo que cada uno de vosotros conectáis con vuestra realidad y se la transmitís, aunque solo sea energéticamente, a vuestro hijo. La inmediatez hace daño. Luego me lo contáis. Pepe, muchas gracias. Como gracias. Siempre, un placer. Gracias, Miriam. Yo me tengo que despedir. Hasta aquí nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos. Gracias a la firma Previsora del Paraná. Ya sabés, Previsora es bien de familia, una empresa de familia que está presente en 5 provincias, que da trabajo a más de 700 personas y que en la ciudad y en la provincia de Corrientes está muy bien representada. Muchas gracias también al Banco de Corrientes con su tarjeta Aurus Visa. Y como siempre te digo, ingresa a la página del banco, entérate cuáles son los locales adheridos, qué tipo de financiación tenés, cuáles son las promociones del mes, qué tipo de reintegro tenés. Entonces puedes utilizar tu tarjeta de manera inteligente. Gracias a Ludovica Bautier, como siempre, por acompañarnos. Ludovica es moda a tus pies. Gracias a Brisa, spa urbano en el corazón de Corrientes, La Rioja 705. Hacete amiga de su fanpage y entérate de todas las promociones. Y como siempre, gracias al Turismo Hotel Casinos por tantas atenciones. Sensaciones que te harán volver. Yo me tengo que ir. Hasta aquí nuestro tiempo. Mucho para pensar, mucho para elaborar, para charlar en familia o consultarlo con la almohada. Nosotros volvemos mañana, Dios mediante, a las 22, como siempre, aquí en Telenor. Buenas noches y hasta entonces.